encontramos desde acá, desde el Teatro Bolívar de Caracas, hoy viernes 13 de mayo, en el aniversario, un aniversario más del Día de las Madres, entregando 120 canastillas a mujeres y hombres también, que le estamos haciendo entrega el día de hoy de este beneficio. Me acompaña a mi lado, gracias al presidente Nicolás Maduro Moro y a la política de inclusión social, una de las madres beneficiadas el día de hoy, que recibe una de estas canastillas en beneficio de la familia y el hogar. Yo quisiera que sea Yasmira, en compañía de su pequeña hija de apenas un mesecito de vida, que nos pueda decir cómo fue esta experiencia, el proceso de formación y luego la entrega de esta ayuda técnica a través de la Secretaría de Gestión Social, que además felicito a todo el equipo de trabajo, a Aranguren, a todos los subsecretarios del equipo de trabajo del gobierno del Distrito Capital y en compañía siempre del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Yasmira, cuéntanos. Bueno, feliz, contenta, agradecida con Dios primeramente, con nuestro presidente Nicolás Maduro y con usted, señor jefe de gobierno, de verdad por esta ayuda, por el proceso de formación que tuvieron para con nosotras, como lo dije anteriormente, que nos enseñaron los beneficios que tenían nuestros bebés con la lactancia materna, las leyes que apoyaban la lactancia materna para las madres que somos trabajadoras y el derecho que tienen nuestros niños a ser alimentados con la lactancia materna, de verdad que fue muy importante, muy instructivo para nosotras como madres, de verdad que sí. Y bueno, el proceso de entrega pues también fue muy satisfactorio, todo muy organizado, en orden, de verdad muy contenta, que Dios bendiga a todos. Así es, con estas palabras de la compañera Yasmí, yo pidiendo además un aplauso de estas mujeres que se encuentran acá, los hombres, sus esposos, su familia, yo quiero despedir este pase, un hermoso pase. Hoy, viernes 13 de mayo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue cumpliendo a su pueblo, le sigue cumpliendo a las familias más necesitadas, pero sobre todo sigue protegiendo al hogar, sigue protegiendo a la mujer como el factor fundamental de la familia y a nuestros niños, a nuestras niñas, que son el futuro hermoso de nuestro país.